Martín Anselmi de este primer capítulo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una sensación de felicidad en cuanto a cómo han estado los jugadores dentro del campo de juego, con una sensación de calma y tranquilidad porque hay que tener mucha mesura en estos momentos. Pumas es un gran equipo, con grandes jugadores, con mucha jerarquía, que en cualquier momento te pueden hacer un gol. Entonces, lo mismo que le dije a los jugadores, transmitirles tranquilidad, humildad y valorar el arco en cero, que creo que se valora poco, pero para mí es muy importante. Y estar preparados, estar listos, porque le puede tocar a cualquiera. Esta liguilla se juega muy seguido, entonces tenemos que estar enfocados, tenemos que recuperar bien y prepararnos para lo que sigue. Gracias. De este lado, profe Anselmi, José Andrés Díaz del diario Ovaciones. Si bien mencionas que tienes una sensación de alegría y de felicidad, ¿no te queda por ahí la sensación de que a lo mejor pudieron haber cerrado desde hoy la eliminatoria por todas las ocasiones que tuvieron? Digo, más allá de que el portero de Pumas falla en el primer gol, intervienen varias, ¿no?, que tienen tus delanteros. Y sobre todo también, ¿cómo mantener o dónde está la clave para que este Cruz Azul, con esta ventaja de vuelta en casa, no se caiga o no tenga pues errores del pasado, que pues ha tenido otras eliminatorias ya prácticamente resueltas, y en el partido decisivo es donde cae? ¿Dónde está la clave, profe, para eso? ¿Qué tal? Buenas noches. Creo que hay que estar en el presente. Si nosotros salimos a jugar un partido pensando en el reloj, tratando de estar en el futuro, vamos a hacer las cosas mal. Si nosotros estamos en el presente, acción por acción, enfocados en competir y hacer nuestro trabajo, vamos a estar bien. Entonces, creo que el resultado no condiciona absolutamente nada en ese sentido. Somos un equipo que nos gusta competir y tenemos que competir al igual que como lo hicimos hoy, o incluso te diría que más. Y ya está, estar en el presente. Después, sí, pudimos haber ampliado la diferencia, y también cuando Farabelli patea, por ahí no se desvía y no es gol. Entonces creo que al final es fútbol y todo se compensa. ¿Qué tal, profesor? Por acá Jaime Ugarte, del periódico Reforma. En el torneo regular usted dijo que Pumas había sido uno de los pocos equipos que logró hacer que Cruz Azul no se viera como el Cruz Azul que le gusta a Martín Anselmi. ¿Qué trabajó el cuerpo técnico, qué trabajó Cruz Azul para que en esta ocasión fuera a lo mejor diferente, si es que así lo vio? Hola, buenas noches. No, creo que desde el partido, aquel partido de Pumas al de hoy, hay mucho tiempo en el medio. Y creo que en aquel encuentro estuvimos muy precipitados, muy acelerados. Y hoy creo que no, que tratamos de... Porque al final queda mucho todavía. Entonces, si nosotros dejamos de ser nosotros tan pronto, es perjudicial. Y hoy intentamos eso, tratar de ser nosotros todo el partido, tratar de ser nosotros de inicio. Y creo que lo logramos. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes. Ya hablabas del aspecto defensivo, ¿no? Hubo por ahí un momento del partido en el que Pumas estuvo ahí al frente, por encima, pero la defensa, o en su defecto Kevin Mier, siempre estuvieron a punto. ¿Qué tan importante fue el hecho de sí poder contar con Gonzalo Piovi después de lo que había sufrido contra Toluca? Y una rápida, si nos puedes comentar cómo está Nacho Rivero después del contacto de cabeza que sufrió. Hola, Fabricio, buenas noches. Te contesto la segunda, ¿está bien? Sin nada para notificar. Y la primera, creo que fueron 5 minutos, 7 minutos donde tuvimos pérdidas, y esas pérdidas provocaron un córner, después otro córner y no podíamos salir. Pero bueno, creo que en todo partido de fútbol hay que saber sufrir en algún momento, convivir con esos pasajes de estrés y estar concentrados y enfocados en defender el arco.
y creo que lo supimos pasar y salimos al segundo tiempo a tratar de que no suceda, porque así fue el final del primer tiempo. Porque lo que dije en la pregunta anterior, creo que queda muchísimo, entonces no era momento para estar hundidos, para dejarle la iniciativa tanto al rival, pero viene más de algunas pérdidas que nos provocaron que no podíamos salir de esa situación, pero creo que después lo supimos llevar bien. Buenas noches, profesor. Guillermo Sandoval, de Bolaví. Hoy se logra un 54% por ahí de posesión del balón. Esto quiere decir que contrario a lo que pasó en la temporada regular, Cruz Azul tuvo esa esencia, ese ADN. Partiendo de eso, ese porcentaje mínimo de ventaja, ¿obedece a Cruz Azul o obedece al rival? Es decir, ¿el rival lo provocó? Hola, buenas noches. No entendí lo de la estadística, perdón. Sí, sí, ustedes tuvieron un 54% de posesión de balón. Ajá. Eso les beneficia, es benéfico para ustedes. ¿Por qué no fue mayor? Quiero decir, más bien, sería el secuestramiento. ¿Por qué no fue mayor? ¿Lo provocó Pumas o ustedes en esa misma sensación de cuidar ya el 2-0 por ahí? Sí, también tuvimos creo que 3.50 de expectativa de gol. Entonces, 2.5. No sé, a mí me dijeron. Al final se trata de controlar el partido. Y el control del partido puede estar con o sin balón. Y nosotros intentamos controlar el encuentro. Y hay momentos, ¿sí?, en los que por más que la tenga el rival, nosotros sentimos que estamos controlando el partido. Y sobre todo se vio reflejado en el segundo tiempo, donde a partir de esa tenencia que por momentos tenía el rival, nosotros podíamos provocar situaciones de gol. Y después cuando nos poníamos a jugar en campo rival, crecía nuestra posesión porque teníamos la calma para poder controlar el partido con pelota. Entonces se trata un poco de, al final el rival en algún momento quiere que yo le ceda algunos espacios, y si le cedo esos espacios estoy beneficiando al rival, y hay momentos donde queremos controlar el partido en algún lugar específico del campo de juego. Entonces nuestra idea era controlarlo en campo rival y tratar de controlarlo en el inicio, o sea, cuando construíamos, cuando salíamos. Hemos construido bien dos o tres acciones. El gol que falla Rivero, creo que era un gol espectacular, entrenado completamente. Entonces, se trata un poco de eso, ¿sí? Gracias. Chao, buenas noches.